¿Qué pasa, Iron? Sí, estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy estamos en Natural Disaster Survival, el juego favorito de Roblox de Rex. Y por supuesto que estamos con él. Saluda, Rex. ¡Hola! ¿Qué pasa? A ver, espera. Aprovecha la oportunidad, jamás me he subido un árbol. A ver, espera, ¿pero dónde estamos? Pues no sé. A ver, es que yo solo... ¡No! ¡Ya tocó el peor mapa! Yo solo jugué este juego una vez con Rex. A ver. ¿Quieres que te enseñe? No, mejor juego yo, aunque siempre moría. ¿What? ¿Qué pasó ahí? A lo mejor es que tiene que subir recto. Es que subir recto. A ver, sube más. A ver, voy a probar por esta. Ahí, espera. Por ahí no se va a poder. Ahí está, ahora. Ahí está. ¡Sí, ese tío se quita de en medio! No. Terremoto. No. No, injusto estoy. Oye, pero ¿qué le pasa? No, es que... No, corre. Ha muerto. Seguro. Te da tiempo. No. Estás en el techo. Aprovecha la oportunidad de ser Spider-Man. No, es que voy a morir. Es que si me tiro toma, voy a morir salto de Spider-Man. No. Y morí, es que si me muero, si salto voy a morir por caída. Ala, me toca la partida. No, ¿qué haces? Sí, es una partida cada uno. No. Es mi juego favorito. ¿Quién ha dicho eso? En el de Banana Egas, ni en la casa de TNT hicimos eso. Es verdad, entonces ahora, por eso. No. Venga, vale. Yeah. Es que jamás he jugado con vale, tu pero skin. No te apese el altavoz. Vale. Pero es que jamás he jugado con tu skin y está súper chula. Pero, ¿dónde conseguiste la mochila? Es gratis en el inventario. De todas formas, esta mochila es única. Es una mochila voladora. Tiene un hacha que está a más de 20 millones de grados. Tiene de todo. Ya, pero espera. Pero una cosa. ¿Qué? Que es que... ¿Cómo se consigue la mochila? Porque he visto a uno que tenía una mochila de Godzilla. Las tienes en el inventario donde se te pone la skin, pero no te pongas esta que es única. Es única en la existencia humana. Ya lo sé, no me la voy a poner, me quiero poner la de Godzilla, que me dio mucha envidia el niño ese. No, pero es que a lo mejor no es gratis, esta sí es gratis. Entonces compraré Robux, porque la mochila de Godzilla tiene que ser mía. Rex. ¿Qué? Dile a tus padres que por Navidad te compren Minecraft y así podremos jugar nosotros dos en Minecraft. Yo se lo pedí, no me lo trajeron. Por Navidad, díselo. Fuerte. ¡Oh! ¿Es bueno, Rex? Me ha tocado el mejor. Toma, helicóptero. ¡No! Tengo mala suerte. ¡Jodido! Bueno, subiendo en el helicóptero. Ay, no, yo quería el helicóptero. Pues al tanque, ala. Al tanque. Que no a ver, me... al tanque de guerra, corre. El ¡no! otro tanque de guerra, sí, cógelo. Soy el tanque. No, corre, montate en el otro tanque de guerra. No me dejan. ¡Quiero mi tanque! ¡Mamá! ¡Mamá, quiero mi tanque de guerra! ¿Dónde está mi tanque? ¡Ah, mi tanque! No hay una... ¡Ah, que me atropella! ¡Sacarlo! ¡Me atropella! Tormenta, perdón. ¡No! ¡Me voy a pillar al peor lugar! ¡Corre, ven! ¡Corre! ¡Mamá! ¡Claro que le ha pasado el techo! ¿Tengo que meterme debajo de las ruedas del tanque? No. ¿Pero qué le ha pasado el techo ahí? ¡No hay techo! Espera, ¿ahí hay techo? Espérate. Sí, hay techo, creo. Vale, sí, hay techo. Bueno, aunque la Torre Eiffel, pero hay techo. ¿La Mira. Torre Eiffel? Creo que sí, ¿eh? ¡Ah! ¡Pero no te vas! Casi me cae esa cosa encima. Uy, vamos. Uy, en el helicóptero. ¡Ay, qué está pasando el helicóptero! ¿Qué iba a pasar el helicóptero? Yo me iba a montar en el helicóptero. Imagínate. Hola, tanque. ¡Ah, el tanque está solo! Voy a por ti, tanque. ¿Será seguro salir? Voy. ¡Ah! No, mejor no, que me mareo. ¡Wow! Los rayos, no puedo pensar. What the fuck. Ay, mira, mejor te quedes ahí con el noob. Sí, voy a ver mi mochila, mamá. No, es mía. Entonces voy a ver la skin, que está súper chula.
¿A que sí? Nunca me había fijado en el collar. Tócame el altavoz. ¿Qué pasa con la música de fondo? Se cambió. ¿What? Ahora cuando nos sale la otra que decía... Y la dice... ¿Y las eras? Esa música es fea. Eso no es música. Eso es un horror para los oídos. Vale, solo... ¡Ah! Venga, me toca. Ah. Bien, te toca. Venga, vamos. Ahora juega Iron Mike. Que mi nombre es Mike. Bueno, sí, es Iron Mike X9X. Pero mi nombre con... A ver, como quiero que me llames es Mike, porque es que no, así no es tan largo, ¿sabes? Rancho Soleado. Oh, te toca el peor. ¡No te tires! No, sí. Te toca el peor, ahora. Ay, no. I don't know. A ver, me voy a quedar fuera por si nos tenemos que quedar fuera. Luego, si nos tenemos que quedar dentro, voy corriendo. Yo es que para me montaría en el tractor. A ver, venga. ¿Qué música es esta? Rex, ¿tú habías oído esta? No, pero me gusta. ¡Ta, ta, 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 bebé! Bueno, pero me la vamos a dejar. ¿Quién es el mejor, bebé jefazo? A ver. Hombre, no vamos a hacer un corte aquí para cambiar la música. ¡Hombre, no! Mira, ese se ha muerto por caída. ¡Madre mía, qué noob! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Permanece bajo el techo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos, corre, corre! ¡Corre! ¡Que muero, bro! ¡Que muero! ¿Pero por qué estaba tan lejos? Por si había que quedarse fuera. Sí, bueno, pero también puede estar... A ¿Pero por qué la lluvia me hace daño? ¿Es lluvia ácida? Sí, es lluvia ácida. Es que ponía lluvia, nada más. No, ponía lluvia ácida, mira. Mira, es lluvia ácida. Vamos a ver el techo. ¿A ver el techo? A Rex, ¿qué le importa ver el techo? Porque el techo si se pone de color verde que se va a caer. Oye, pues la lluvia ácida está destruyendo todo eso. ¿Pero tú alguna vez habías jugado lluvia ácida? No. Pues eso es lo que pasa. Tienes que mirar el techo para ver si se pone verde. Y si se pone verde, apártate. Ay, se está poniendo un poco verde. No, no, ver, no. Ay, niebla, vete de aquí. Niebla. Ahora. A ver, venga, Rex. Vamos. A ver, venga, vamos a sobrevivir. No, 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 no. Se está poniendo el techo verde. Rex dice que eso es mala señal. ¡Corre, no! ¿Pero qué hace? No hagas caso. No decías que se estaba... A ver, vamos a morir seguro aquí. Espera, estas escaleras. A ver, niebla, que estoy grabando. Ay, no, por aquí mejor no voy. Ay, estoy a punto de morirme y no me había fijado en la vida. ¡Ay, y sobrevivo! ¡Vamos! Ay, niebla se queda aquí. A ver, para los que... Bueno, niebla es mi perrito que está aquí. Es un perrito bonito. A ver, por favor, niebla. Que por cierto, Rex le tiene miedo. Lo comenté en el vídeo de Banana East. Oye, por favor, saca a niebla de aquí que yo voy a... Vale. A ver, niebla. No le tengo miedo, solo que es que no me gusta que me chupe. Niebla. ¡No, que voy a tocar el mejor, el cole! Venga, Rex, quita la mano del altavoz. Ah, es verdad, que me toca el mejor, el cole. Quiero ser el profesor, ahora. Nada, el profesor. Oye, y si luego tienes que... ¡Alumna, ven! ¡Alumna, ven! Sí que tienes que ser un mal profesor para no tener alumnos. ¡Alumna! ¡Alumna! Vale, esa se ha muerto por caída. No, no mames. ¡No pasa nada! ¡Yo soy un superviviente! ¡Soy Spiderman! ¡Corre! ¡Me siento súper como el techo! No tengo que salir del cemento, chaval. ¡Corre, no. corre, bro, corre! ¡Toma! ¡Soy un superviviente! ¡Oye, pero mira tu vida! A ver, es que yo te he dejado la vida así. No. Por... A ver. ¿Qué? Me la has dejado así el embustero. Rex. No. Te no, dejó no, la vida no, así. No. ¿En serio? Me debería de haber tirado. Y me llama embustero el tío.
¡Qué odio! A ver, si no si me quedé con esa vida en la partida anterior, te quedé. ¡Pues tírate! Que es una forma de recuperar vida. Me voy a quedar aquí quietecito mirando el terremoto. ¡Ay, no, que me muevo! ¡Ah! ¡Se le ha pasado al cole! Ojalá eso le pasara a mi cole. Y al mío. Joder, que me caigo. A ver, ¿cómo sobrevive con esta vida? Yo una vez sobreviví con esa vida, así que puedes. Bueno, la anterior. ¿Pero a un terremoto sobrevivió con esta vida? Yo sobreviví. ¡No, que me caigo! Yo una vez sobreviví con esa vida, lo malo es que volví a tener esa vida en la partida siguiente. ¡Qué suerte! Pero espérate. A ver, venga. ¡Que no tapes el micrófono, bro! Vale, no lo tapo. A ver, pero yo porque... lo que hago es hacer así. ¡Ah, vale! Sin tapar el micrófono. ¡Ah, que me caigo! Chaval, si pero ten cuidado, Rex. Si sobrevivo esta par... Ya no hay terremoto. Venga. ¡Rex! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No mames! Ahora tírate rápido, tírate. Vale, mejor no tiramos. ¡Corre! Tírate. ¡Vamos! ¡No! Pero no lo hagas mal, que si no voy a tener que jugar con esa vida. ¡Ah! ¡Trae! Bueno, al menos tenemos tiempo de carga. Vamos, corre. ¡No! ¡Corre! ¡Toma! ¡Hala, ya te has perdido! ¡Menos mal! Te has perdido el mapa, yo he perdido el mapa, lo sabes. Toda la gente se ha ido, menos tú. ¡No! ¡No! Es que eso es lo que pasa si llega tarde, ¿lo sabías? Oh, yo me quedo aquí sin jugar. Pues bueno, chicos, venga. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chicos, chao pescado. Adiós, Rex. Adiós. A menos tenía la tormenta y arena.